Sigue en River el banderazo contra Daniel Passarella. Mariano Introcaso, te escuchamos. Además hubo una orden de clausura que no afectaría la actividad en el estadio. Sí, Cecilia, Juan, buenas noches. Carteles como este, Passarella, Turnes, igual Israel Aguilar, Passarella, mandaste nuestra historia al descenso. Estas son algunas de las consignas de los hinchas de River que vinieron hasta aquí, hasta la puerta del Monumental. Antes en la venta decíamos, es el segundo banderazo en contra de la gestión de Daniel Alberto Passarella. También hinchas como este que vienen con una cartulina con los colores de Boca, haciendo alusión que el presidente de River había dicho en algún momento que era hincha de Boca Juniors en su juventud. Decíamos que los hinchas vinieron hasta aquí, hasta la puerta, y están manifestándose, como lo vemos, para pedir la renuncia de Daniel Alberto Passarella. Otros quizás dicen para que se abra un poco al diálogo. Pero es muy importante también, Cecilia, lo que destacabas vos, que decías que salió una clausura del estadio por los próximos 20 días. Esto es por la muerte de Gonzalo Saucedo. Habló hace instantes nada más el fiscal Martín Lapadú. Esto sería hasta el 2 de agosto. Son 102.000 pesos de multa que va a tener que abonar la institución. Recordemos que el campeonato va a empezar el 3 de agosto, o sea que esta sanción no atañaría a River para jugar su primer partido de local aquí en el Estadio Monumental. La resolución es por la infracción a la ley de faltas 451. Excesos de espectadores, ingresos de bengalas, también cables que estaban mal colgados, mal ubicados. Entonces es por eso que ha salido esta resolución. Recordemos que el mandato de Daniel Alberto Passarella finaliza en diciembre de 2013. Mariano, ¿hay poca gente o nos parece? Mariano. Sí, no hay un gran número de hinchas. Hay un grupo que han venido, como te decía, hasta aquí, hasta la puerta del Estadio Monumental, aproximadamente 500 hinchas que han venido a expresar su descontento. Algunos dicen que no está la política detrás, otros dicen que se autoconvocaron por redes sociales, pero en las inmediaciones del Estadio Monumental sí se podía ver algunos dirigentes opositores que estaban aquí muy cerca fogoneando esta medida de los hinchas que vinieron a manifestarse. Bien, Mariano, gracias. Hasta luego.